Le agradecemos muchísimo a la Municipalidad de la Florida, que fue la primera que acudió a este llamado que estábamos haciendo de buscar a los médicos venezolanos que tuvieran o no la prueba UNACON aprobado y que no estén trabajando como médicos para que puedan aportar a esta emergencia mundial de la pandemia del coronavirus. Primero que todo, darle las gracias al alcalde por la oportunidad que nos está brindando a muchos de nosotros que estábamos aquí, pues como él mismo lo mencionó, realizando otras labores, trabajando en lo que no era lo nuestro, y crean que pues nosotros vamos a hacer lo máximo posible por retribuirles esta oportunidad que nos están dando. Nos sumamos de verdad a este aporte y damos las gracias de antemano por tan noble colaboración, tanto como para el personal médico venezolano y también para la comunidad.